Hola, bienvenidos a Maestros del Corazón, un programa dedicado al espíritu de lucha, grandeza e inocencia de esa gente especial que nos enseña a diario a ser mejores personas. Andy Millares nació con síndrome de Down, pero con un gen de ganador que ha transformado la vida de cientos o quizá miles de personas. Él es un campeón de la natación y definitivamente del corazón. Bueno, Andy tiene 28 años. Es mi quinto hijo. No retenía su cabecita muy bien. Tenía 9 meses. Me dijeron que no iba a caminar hasta los 4 años. Pues pensé que lo mejor era meterlo en el agua. Al entrar al agua, Andy caminó a los 14 meses, sostuvo la cabeza 3 semanas después de empezar a nadar. A los 6 años, después de haber estado dando clases de natación con Robert Strauss, todos los días de su vida por 45 minutos, me dijo él que estaba listo para competir. Lo pusimos en un team de natación de niños normales. Y nos azoramos cuando nos dimos cuenta lo que Andy estaba logrando y lo que Andy era capaz de hacer. Las Olimpiadas Especiales entraron en su vida. A los 16 años lo llevé a Irlanda, rompió récords mundiales de niños con Down Syndrome. Muchos de los que todavía mantienen en distancias como la milla y el 800, el 200 de mariposa. En este momento tiene 18 récords americanos, mundiales. Él es mensajero global internacional. Dentro de sus limitaciones, él es tan grande como cualquier atleta que no tiene una incapacidad. No me crucen los brazos adelante, ¿ok? Tratemos de hacer lo más posible estiramiento para que hagamos menos brazadas en cada piscina. ¿Estamos listos? Sí. Okay, bueno, vamos. Andy tiene un ángel muy especial. Él está allí para ganar. Él es un campeón porque él quiere ser campeón. Como agradecimiento a las bendiciones tan grandes que recibí en mi vida con mi hijo Andrés, pensé que la mejor manera era empezar un programa de natación gratis, donde otros niños podían tener las ventajas que mi hijo había recibido. El deporte de la natación hace que los pulmones se te expandan. ¿Qué cosa mejor para un niño que tiene problemas bronquiales, que tiene asma, que tiene dificultades en sus movimientos, el autista que recibe tanto del agua, el Downs para que no engorde? Enseñar a la gente nadar mucho y venga aquí, Miami-Dade, a las 12 del día hasta las 2. Quisiera que este programa llegara a todas las piscinas de Miami-Dade County. Ese es mi sueño y el propósito que pienso cumplir. Los niños especiales sí pueden, tienen derechos en esta sociedad, tienen derecho a ser aceptados y queridos. Andy ha participado en decenas de Olimpiadas especiales, ha ganado más de 600 medallas y ha obtenido reconocimientos internacionales, pero su mayor premio es la transformación de la gente. De su buen humor y sus ganas de vivir, es lo que más he aprendido con Andy. Le pasa a Andy muchas veces que compite, el público entero se para aplaudirlo. Para él, mi aplauso, mi cariño, mi comprensión y mi respeto. Siento lo que
lo que él llega y la misión que tiene y que Dios me escogió para esto. Si el mundo pudiera vivir con el amor que dan estos niños especiales, no habría guerras, no habría demostraciones, todos estaríamos bien y todos nos queriéramos como ellos se quieren, porque es un amor real. Ábranle las puertas, no los echen al lado, denles trabajo, déjenlos que mejoren sus vidas, déjenlos que se eduquen al lado de los niños que tienes. Haz todo por ellos, pues ellos son verdaderos ángeles que Dios nos ha mandado para que bien nos demos cuenta lo que es el cielo y el reino de Él. Las brazadas de Andy y su ejemplo están lejos de terminar. Ya se está preparando intensamente para las Olimpiadas del 2012 en Panamá. Y al regresar, conocerán a Juan Carlos Noguera, el empleado del año del Hotel Radisson de Coral Gables, la mayor inspiración para cientos de turistas que lo visitan al año. Esto es Maestros del Corazón.